me han aportado conocer muchas culturas. Para mí es lo más importante. He conocido muchas culturas diferentes, musulmanes, tipo de musulmanes diferentes. En Corea, son coreanos, pero son creo que religiosos. Me han aportado conocer un poco más este mundo hermoso. Yo creo que no, creo que depende de la persona. Yo soy muy adaptable, me adapto muy rápido al país, a la situación. Vengo de Cuba, entonces no tengo una bandera, no, mi bandera es cubana, ¿entendés? Entonces, cuando salgo, para mí es muy fácil también, la verdad. No. La verdad es que es un proyecto que Juan me presentó muy hermoso, donde yo quedé boca abierta, porque voy a convivir con mi familia, finalmente. Mi hijo va a estudiar en España, mi mujer va a trabajar en España. Todos estos años que yo he jugado en muchos países, ellos nunca han podido seguirme, porque ella tiene que trabajar, mi niña tiene que ir a la escuela. Entonces, cambiar de un idioma italiano a un árabe es complicado, ¿entiendes? Entonces, este proyecto a mí me encantará y lo más seguro es que me quede a vivir en Las Palmas. La verdad, el proyecto me gusta más porque vamos a jugar Champions. Vamos a poder demostrar, yo personalmente voy a poder demostrar mi calidad en Champions, que nunca he podido demostrarlo. Entonces, me encanta eso por la familia, pero mucho más porque voy a poder demostrar en Champions. La Liga Española, no tengo conocimiento de cómo se juega, el sistema, varias cosas. Pero lo que sí sé es que voy con la mente fuerte para la Champions. Wow, mucha experiencia, seguro. Mucha experiencia, eso seguro. Creo que también podría aportar más amor por este voleibol, porque jugar Champions es otra cosa. Jugar las ligas de Europa es otra cosa. Vas a amar más este voleibol de lo que ya lo amas. Absolutamente nada. Pero no veo la hora de conocer todo, de punta a punta. Las conozco las dos. Tengo muy buena amistad con las dos. Muy buena amistad con las dos. Y también con Lisbeth Arredondo, hay otra cubana. Creo que me la voy a pasar muy bien, la verdad. Que cuando yo llegue, me va a encantar, la verdad. Me va a encantar. Y más por nuestra personalidad, que nos gusta el clima caliente, nos gusta el buen ambiente, la buena vibra entre las personas. Creo que me va a encantar. Vi las fotos y vi las estadísticas de los tres juegos para las finales. Sí, lo vi. Por la página de Instagram, con todo. Vamos con todo por la Champions y siempre arrasando en la Copa Española, la Liga Española. No vamos a dejar nada. El recibo es muy buena, la verdad. Muy buena. Y Juan, la verdad, Juan me ha demostrado mucho aprecio. Y en Corea me querían renovar nuevamente el contrato. Querían pagar las multas que yo de España, querían que me quedara en Corea. Pero la verdad, por el aprecio que le cogía Juan, por su sinceridad, sus palabras hacia mi persona, yo dije, pues me voy a Las Palmas, porque estoy seguro que ahí me lo voy a pasar muy, muy bien. Ya, yo no me defino un buen jugador, esa es la verdad. Por ahí soy bastante humilde. Mis amigos, manager, me dicen, tú eres una bestia, pero yo, la verdad, no veo eso, ¿entiendes? No veo eso que ellos ven. Yo solo soy un jugador humilde que entrega corazón, alma, en cada juego, en cada entrenamiento. Simplemente voy a aportar confianza. Confianza, porque desde que yo pongo un pie en Guaguas, no va a haber diferencia entre un jugador español y un jugador profesional. Porque yo voy a ser parte de ellos, ¿entendés? Yo voy a trabajar como ellos, voy a trabajar más que ellos, incluso es necesario. Y ellos serán mi familia a partir de ahora. Tranquilo. Una vida con la familia, me gusta ir a cenar con la familia, me gusta llevar a mis hijos al parque, llevarlos a jugar fútbol. No vivo una vida excéntrica porque no me gusta, la verdad. Siempre me gusta ver películas, Netflix, me gusta jugar PlayStation en mi casa. Entonces, vivo una vida muy tranquila, con una burbuja. Vivo ahí adentro y no salgo de adentro. Mi objetivo es arrasar con todo. A mí no me gusta perder. No me gusta perder ni a las escupidas, como te dicen. Entonces, vengo con todo y que se ponga en medio, que se quite. Wow, para la sesión de guaguas, principalmente es que lo voy a dar todo desde el primer día hasta el último día. En entrenamiento, en confianza, en preparación física, mentalmente, físicamente, fuera y dentro de la cancha. Y que el apoyo de ellos siempre es necesario, siempre. Aunque no puedan ir a ver los juegos por cuestiones de virus, de cosas varias, el apoyo del fanático es siempre importante. Para ellos, un saludo grande, un amor. Nos veremos muy pronto en las guaguas.